¿Qué onda, chavos? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a dar otro recorridillo aquí por la ciudad de Puebla. Ahora nos encontramos sobre la 24 y la 43, 24 Sur y 43 Oriente. Y pues bueno, vamos a hacer aquí un pequeño recorrido por nuestra ciudad. Ya tenía ratito que no podíamos salir, ya sabes, la chamba. Pero bueno, nada, ahora sí que vamos a retomar un poquito las grabaciones y los recorridos que hacemos. Hoy vamos a ir hacia la colonia Xidotzingo o Xidotzingo, como ustedes quieran pronunciar. Y para eso pues tenemos que ir sobre todo de 24 hasta llegar a lo que es el Boulevard Valsequillo. Y bueno, aquí esta ruta que vamos a seguir pues es una ruta donde pues es de tráfico de camiones de transporte, están viendo, y normalmente esta vialidad pues siempre está congestionada, siempre está en malas condiciones, un montón de baches, obviamente por el tráfico pesado que pues la caracteriza. Y bueno, ahorita pues es tempranito, pues podemos avanzar de un poquito más rápido y aprovechar pues el tráfico todavía no está en su máximo punto, porque hijo, luego se pone aquí. El Cocol son aproximadamente 3 kilómetros lo que es este pequeño bulevarcito, pero siempre se pone hasta el full. Y bueno, este bulevar atraviesa varias colonias. Ahorita ya pasamos los Pilares, ya estamos en San Manuel, y aquí San Manuel pues hay varias secciones: Jardín de San Manuel y bueno, Residencia San Manuel, hasta llegar a CU, que es Ciudad Universitaria. Y allí en Ciudad Universitaria, bueno, ya pues cambia un poquito las colonias y llegamos a lo que es Tres Cruces. Esta vialidad, como están viendo, pues está llena. Aquí sí son puras casitas, casi comercios no hay, hay muy poco comercio. Algunas taquerías que están sobre de esta misma, vamos a llamar, de este lado hacia donde voy, que para mí sería lado derecho, y las taquerías están en dirección hacia CU. Hay como tres o cuatro taquerías ahí más o menos, los tres, no, la más famosilla podría ser Tlaquepaque, y venden pozole, pozole Matamoros, que bueno, sería lo que pudiésemos encontrar por aquí, porque más ya no hay. Y bueno, aquí está la gasolinería de CU, que por cierto, han dado checando a lo largo de la ciudad, con los recorridos que hago, cuáles son las gasolineras con los costos más bajos. Y está fluctuando la gasolina, la verde, porque todo el mundo le pone diferentes nombres, pero bueno, vamos a ponerle como que la verde, o la de limón, que todo el mundo dice. He encontrado desde 19 pesos a 19.00 hasta 20.63. Aquí en Puebla, ¿cuáles son las gasolineras donde he encontrado las más baratas? En lo que es la colonia San Miguel, atrás del penal, hay dos gasolineras. Esas no voy a decir las marcas, pero bueno, todo el mundo va a identificar. Son las únicas dos que están ahí, detrás del penal de San Miguel. Están en 19 pesotes el litro de lo que es la verde. Y lo que es la roja, o la de fresa o cereza, como le digan, pues está en aproximadamente 19.86. No recuerdo exactamente si es 19.86, 19.87, pero bueno, no pasa de 20 pesos. Las más caras que he encontrado han sido sobre lo que es Periférico. Está la verde, la encontré casi llegando a por Ciudad Judicial. Ahí hay una gasolinera que todo el mundo va a identificar. Esa tiene el litro en la verde, 21.3 centavos. Y la roja la tenía en 21.82, 83 centavos. Así sí está cara. La diferencia son 2 pesotes, y 2 pesotes ya 20 litros son 40. Y dos, sí, pega, sí pega, sí. Son 40 pesos, pero bueno, sí. Ahora, si tu vehículo es de 60 litros, 40 litros, a cañón, 30 litros, bueno, todavía no siente tanto, pero sí.
Y pues aquí pues la motito ya saben que es de 18 litros. Normalmente cuando llego a la mitad del tanque le estoy cargando. Y el rendimiento de esta moto, utilizando gasolina pues la regular, me da aproximadamente al mes, le estoy echando $200 ya con todo y la propela que hay que darle ya al muchacho, al despachador, a $200 mensuales. Pues yo creo que es muy 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 buen ahorro. Y pues ya saben, tengo por ahí un carrito híbrido, también no digo marca, es la más común que hay, y le estamos echando aproximadamente al híbrido mensual, no sé, más o menos alrededor de $800, un poquito menos, un poquito más, pero sí, se ahorran también esos carritos. Anteriormente con el que tenía el otro carrito de 4 cilindros, se les estaba metiendo casi 4.000 pesotes, pero pues eran 60 litros de cada tanque. Y bueno, ya vamos ahorita a otro lugar. Estamos saliendo de una junta que tuve, ya fui a Ciudad Judicial, ya fui primero a donde les comenté que era Ajidotzingo. Nada, que ya sabes, esas burradas que uno hace, venía yo según grabando de Ajidotzingo hasta Teziutlán, Teziutlán Sur, aquí en La Paz, y no traía la cámara prendida. Ya saben, de esas cosas que pasan, uno no se da cuenta. Entonces hasta ahorita que dije, ah caray, no la había prendido, pero bueno, vine aquí a Teziutlán después de Ajidotzingo. O sea, hice recorrido desde Ajidotzingo hasta el Cerro de La Paz, y ahorita del Cerro de La Paz que vamos bajando aquí por una de las callecitas para llegar al Boulevard, el Boulevard Atlixco. Pues bueno, vamos de retache, una disculpa, así que venía yo hablando como loquito todo el camino sin darme cuenta que tenía la cámara apagada, pero de esas cosas que pasan, pueden suceder, ¿no? Y bueno, entonces estamos aquí en el Boulevard Atlixco, vamos ya de retache hacia la oficina. Y pues aquí en el Cerro de La Paz, aquí sí, está inundado de restaurantes, de placitas, de radiodifusoras, de televisoras, de tienditas. Hijo, no, aquí podemos encontrar de todo. Aquí esta zona es una zona, pues yo creo que para todo, yo creo que el 70% comercial y el 30% es vivienda, porque anteriormente pues era una zona donde pues vivía la gente que tenía un poquito más de dinero. Ahora ya es una zona de oficinas o de comercio, de restaurantes, etcétera, ¿no? Y una de las características de aquí del Cerro de La Paz es que es la loma más elevada, incluso un poquito más elevada que los Fuertes de Guadalupe. Y pues ahí, lo que es la cima de esta loma, está una iglesia que todo el mundo le decimos que es la iglesia del cielo, porque pues está hasta arriba, tocando el cielo prácticamente. Y pues ahí, pues cuando estaba yo niño, yo escuchaba las historias del padre de las chanclas de oro. Decía, ¿por qué dicen el padre de las chanclas de oro? Ah, pues resulta que un poquito más grande, hace 20, 25 años me tocó conocerlo, y pues me decían el padre de las chanclas de oro porque pues el señor tenía el carro, la camioneta último modelo, veía, vestía la moda. Estaba, yo creo que en esa época que yo conocí al sacerdote, tendría como unos 50, 55 años, y pues era todo un dandy. Y pues cada vez que terminaba la misa les decía, no se hagan, no se hagan, coopérenle, coopérenle, cooperachita, porque la iglesia no se paga solita. La gente que iba ahí pues era de dinero, pues se ponía pues muy buenas limosnas, pues era el padre de las chanclas de oro. Incluso preguntando por cuánto saldría por ahí una misa, sí, estaba carito, estaba cobrando en ese entonces, estamos hablando de más o menos 1990, estaba cobrando alrededor de los 7 u 8 mil pesos, que para ese entonces era un dinerito. Pues yo también, ¿no? Pero bueno, estábamos ahora sí que no tan devaluados como ahora. Y bueno, aquí estamos sobre la 25, esta calle que es la 25 Poniente. Como se dan cuenta, es una calle donde se caracteriza porque a lo largo de todo esta calle, que aproximadamente mide unos 6 kilómetros, son puros comercios.
La mayoría son de artículos, ya sea para pisos, es decir, losetas, zoclos, todo lo que tenga que ver con la colocación de pisos y azulejos, y también todo lo que tenga que ver con las refacciones, los manerales o todo lo que va o lleva un baño, un lavabo, etcétera. Y un poquito más adelante, miren todo esto, pues si quieren, ya ves, ahí se ve. Todas estas partes son de pisos y losetas. Y un poquito más adelante vamos a ver todo lo que es refrigeración y cocinas. Así es que, chavos, si estás remodelando tu casa, amigo, aquí en Puebla, aquí es donde vas a encontrar precios muy económicos, precios muy accesibles, y hay de todo, ¿eh? O sea, para aquellos que tengan la posibilidad económica de comprarse un poquito cosas de más calidad, también las encuentran. Pues buscando puedes encontrar pisos desde 90, 90, 95, 85 pesos hasta pisos que te vale el metro cuadrado 3, 4 mil pesos. Obviamente hay calidades. Y obviamente pues también vas a poder encontrar todo lo que son los accesorios para tu baño. Por ejemplo, regaderas o cebollas, que es donde sale el agua de la regadera. Pues muy económicas, hasta regaderas que traen música, luces y etcétera. Parece que estás bañándote en un sauna o algo así, que te cuestan 10, 12, 11, 14 mil pesos. Son cosas ya de lujo, que pues sí, vale la pena, vale la pena. Hay que consentirse un poquito, acuérdense que en esta vida nada más hay una y hay que disfrutarla. Y bueno, aquí estamos sobre el Parque de las Ninfas y Comisión Federal de Electricidad, y ese edificio que ven ahí, adelantito, es el Hospital Universitario, que bueno, aquí el pueblo es conocido que tiene un aula, un ala, ¿sí? Porque también es hospital de escuela. Aparte de las aulas, tienen una ala para quemados, para niños quemados. Entonces, normalmente cuando hay algún accidente de este tipo, pues llegan aquí los niños, ¿no?, que necesitan esa atención médica. Y bueno, en esta parte, a partir de aquí, hay tres o cuatro callecitas que son dedicadas exclusivamente a cocinas. Puras cocinas, puras cocinas. Van a encontrar todo lo que necesitan ustedes. Cucharas, sartenes, ollas, estufas, hornos, industria, todo desde el casero hasta industrial en esta calle. Igual sigue siendo la 25. Y bueno, también, si tienes algún restaurancillo, aquí puedes encontrar todo lo que necesites. Es más, aquí hay tiendas especializadas donde te hacen todo en acero inoxidable y te pueden diseñar tu cocina industrial. Igual haciendo una remodelación por ahí, pues me tocó venir a buscar ciertos artículos y aquí están. Aquí hay algunas tiendas donde hacen todo, exactamente todo, a la medida. Es más, hasta las cámaras de refrigeración las hacen a lo que necesites. Es que este señor viene muy lento. Perdón. Ah, porque híjole. ¿A poco no le choca que luego hay gente que ve que vienes en motocicleta y hace lo imposible por no dejarte pasar? Bueno, así. Este señor de carrito gris que me acabo de rebasar, que por cierto viene atrás de mí otra vez. Pero bueno, ya lo rebasamos. Pero qué caray, bueno, así es esto. Y pues, chavos, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos a llegar a la oficina. Gracias por acompañarme. Ya saben, voy a procurar darle más continuidad aquí a los videos, porque de momento, gracias a Dios, se juntó la chambita. Está muy escasa y hay que aprovechar porque después anda uno chillando que no tiene uno con qué. Y es que muchas gracias una vez más. Estamos aquí, esto es iBiker, gracias por acompañarme, cuídense bien, usen su equipo de seguridad, ya saben, siempre la recomendación, cuídense, cuídense, chavos. Y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Bye bye, adiós.